Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego vamos a esa segunda sección con fail, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, os recuerdo, en estos momentos estaré volando hacia Argentina, ya que estaré este fin de semana en la Argentina Games Hoy. Deciros que si algún día de la semana falta algún vídeo, lo siento, no me ha dado apenas tiempo porque he estado bastante malo de hacer vídeos, pero haré todo lo posible por grabar allí un montón de contenido. Dicho esto, vamos a darle caña. Vamos a ver el primero de los clips, que es un ace con la scout. Vamos a verlo. O sea, hacer que esté en stop. Hace el jump shot, que se supone que eso estaba tocado. Bueno, como sabéis, antes con el scout podía saltar y meter una bala muy muy fácil. Eso ya lo quitaron. Lleva el 4K, el último supongo que será por connector, que es lo que está mirando. No. ¿Qué? ¿Es en serio que tiene tanta suerte de meter la bala? Vamos a ver el siguiente de los clips, que dice mira este timing. Antes de disparar, dice que lo apunta. ¿What? No, no. Vamos a verlo de... ¡No! ¿Es en serio, tío? Hostias, imagínate ser el puto terrorista. Hostias, tío, qué dolor. Siguiente de los clips, el 4K de Dubs en el Cloud9 y United. Uno para cuatro, ¿eh? Parece que no está spoteado porque veo que está mirando por todos lados. Bueno, ya hay un par mirando la puerta. Uy, bueno, ya Marky la ha oído por la bala que le había impactado. La primera se hace la doble. Yo en cuanto hubiese oído el disparo le... Es que no veas, tío. Es que no veas, o sea, increíble da. Pero yo en cuanto hubiese oído que la bala conectase, ya todo el mundo a mirar ahí. El que defusaba que parase, tenían tiempo de sobra. Vamos a ver el siguiente de los clips, que dice un ace en 1,02 segundos con pistola. 1,02 segundos. A ver. ¿What? Vamos a ver. Oye, ¿estamos locos o qué? ¿La han conectado? Pero de repente han como que han muerto tres seguidos. Es que, o sea. Y ahí. Vista del enemigo, según veo. Vamos a ver la vista del enemigo. Eso ha tenido que ser una masacre. ¡No veas! Es que, o sea, todas las balas, todas y cada una de las balas que ha metido moviendo se han ido a la cabeza. Es que fijaros en la feed, 5 cabezas. ¡Wow! ¡Wow! Ese tío tiene que echar la lotería. Estaba contento con el Rambus, el mejor 4K de toda mi vida. Bueno, vamos a verlo. Hombre, yo también estaría contento, no nos vamos a callar. Joder, esta semana es del clipazo. Bueno, falla ese disparo, pero conecta la Deagle. Gracias a su compañero que la ha dejado tocado. Ok. Faltan un par, ya que se ha hecho dos. Falla el disparo de nuevo. Se hace colateral, tío. Ay, qué risas. Siguiente clip, no tiene título como tal. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. VP de nuevo. Por cierto, ya justo el día que me voy a Argentina he recuperado la voz, menos mal, porque imaginaros ir tan lejos de casa y encima malo, hubiera sido una liada. Hostia, tienen a los tres ahí. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Three no-scopes! ¡Holy shit! Parece coña, pero el tío la ha hecho muy bien. Este tío la ha hecho muy, muy bien. ¡Siguiente clip! Bueno, mi única... Bueno, se la ha adueñado, ¿no? Diciendo que es propia de hacer un pick seguro tirando toda la utilidad en apartamentos de inferno. Vamos a verlo. Tira el humo. Esa granada rebotada. Dudo que lleguen tan pronto. Ese mole que supongo que es para tapar a los que rusean por aquí. ¿Se lo hace? A ver. Hostia, hay repetición y todo, ¿no? El tiro es increíble. La granada rebotada es lo único que me raya. Tengo dos opiniones. La primera, que dudo que sea, que es por si alguien rusea. Pero es que tan rápido nos llegan los terroristas. Así que creo que no es por eso. Repito, creo. Y la segunda es que explote en el aire y por lo tanto cree un humo y así no te puedan ver desde puente. Decidme en los comentarios qué opináis de esa granada. Me ha dejado un poco rayado. Increíble disparo de mi compañero de equipo con ese 4K. Vamos a verlo de nuevo el scout. Hoy es el día del scout, ¿eh? Se hace a uno a pistola.
Y no iba al deck, pues. Ahí tiene un spoteado. ¡Wala! Triple, tío. Triple con el scout. Maravilloso. Siguiente clip. Un ace muy, muy bueno en SA. Vamos a verlo. Bueno, ahí le tapa todos los humos. Mata primero. Uf, está bastante tocado, ¿eh? Mata al segundo. 9 de vida le ha dejado el de Connector. Está spoteado. Saben que hay uno en corta. Le mata el de ventana. Le queda supongo el que rota. Los dos de B quedan, ¿no? No había uno en side. Uf, fue ese último gesto, loco. Y todo con un cargador, ¿eh? Poco se aprecia. Vamos a ver ahora una jugada de 200 de IQ de Sox. Vamos a ver qué lo que hace. De nueva situación, uno para dos. Con el scout, a ver qué hace. Y es que tiene la bomba ahí y tienen un crossfire ahí de locos. Tiene un humo pinchado. ¡Qué hijo de...! A ver, lo habéis entendido, supongo, ¿no? En cuanto han oído que iba a pinchar el humo, los otros... Bueno, quería tirarle el molo, que eso no lo entiendo muy bien del todo, pero el cabrón ha hecho como si fuera una... ¡Qué cabrón! Les ha baiteado... Vamos a verlo de nuevo para que lo entendáis. Aquí les baitea como si fuera a tirar utilidad. De hecho, el otro se retira y le mete la bala a Plosky. Increíble. Increíble. Supongo que lo habrán cortado porque no se ha hecho ese uno para dos, pero ha sido muy, muy... muy inteligente. Así que nada, chavales, después de ver estas increíbles jugadas, vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí, vamos a ver lo que tenemos preparada esta semana. Y el primer clip es un wallbang de Popdog. Vamos a ver, ¿de dónde? Oh, está en cielo. No te creo, tío. Estamos descubriendo unos wallbang en train de locura. O sea, desde cielo hasta puto Popdog. Yo estoy flipando, tío. Ahora es como que todos los mapas tienen miles de wallbang que no sabíamos, de locura. Siguiente clip, los desarrolladores de Valve han puesto puntos para lanzar humos. Vamos a verlo. ¿Esto será la última actualización? Hostia puta, es verdad, eh. Ese humo no tengo ni idea para dónde vas. What? A ventana, y es muy fácil. Wow. Hasta ese punto han llegado con vértigo, de poner hasta las cosas tan fáciles. Parece que el wallbang de Body vuelve a la carga, vamos a verlo. El wallbang de Body que ahora vale para ventana, por lo que parece. Vamos a verlo. Uy, bastante fácil de hacer, ¿eh? Simplemente es arriba de la maderita. A ver, las cosas como son. Yo... Por lo que he visto en todas las partidas, ¿habéis visto que el CT se ha puesto a la derecha de la ventana? Normalmente todo el mundo se pone a la izquierda, porque desde la derecha el problema es que la gente que se bustea al fondo del todo, como sabéis, en camión te ven. Por lo tanto, este wallbang... es que, como digo, en la ventana te pones a la izquierda y ya cuando salga en MM lo sabréis y lo comprobaréis. A ver, dice, compañero, ¿por qué no podéis cubrir larga? Vamos a ver lo que pasa. Hostia puta, loco, tío. El otro, a la leche, volando el terrorista, en fin. Y último clip, bueno, la jugada más destacada de la partida que aún ni han empezado. Parece ronda de cuchillos. ¡Lo! ¡Qué listos! Y es que somos tan tontos que caemos en eso. Y vamos. Hostia, ese es buenísimo, tío. Esto no lo había visto en mi vida en ronda de cuchillos. ¡Wow! Muy, muy buena. Pues nada, chicos, con este clip tan sorprendente me despido por el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que os haya, sorprendido alguna jugada. Si es así, decidme en los comentarios cuál ha sido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.